Bona tarda, benvingudes i benvinguts a aquesta segona sessió del cicle Ciències i Ideologies als Parcs Naturals Espanyols, que al llarg de tres sessions revisa la història de la protecció d'espais naturals a Espanya durant aquests últims 100 anys. La primera sessió va ser fa dues setmanes, va parlar Santos Casado i va parlar dels inicis de la protecció d'espais naturals a Espanya fins a la Guerra Civil. En aquesta segona sessió, Lino Camprubí ens parlarà de la protecció d'espais naturals dels anys 50 i 60 en ple franquisme i a la tercera sessió, que serà dintre dues setmanes, jo mateixa parlaré de la protecció d'espais naturals a Catalunya a la transició i primers anys de democràcia. Aquest cicle pretén respondre una sèrie de preguntes, com per exemple quin va ser el rol dels científics i de les diferents disciplines en aquesta protecció d'espais naturals. Per una altra banda, quines relacions es van establir entre aquest tipus d'espais i la resta del territori i entre aquests espais i altres espais anàlegs a altres països. I per últim, quin va ser el paper dels científics en l'evolució de les idees de natura i nació al llarg del segle XX. El nostre ponent d'avui, Lino Camprubí, és doctor per la Universitat de Califòrnia a Los Angeles, va fer una tesi sobre el paper dels enginyers en la creació del règim franquista. I ara té pendent, aquest 2014 se li publica un llibre que es diu Engineers and the Making of the Franquist Regime. És investigador postdoctoral al CEIC, a l'Autònoma, amb un projecte europeu que es diu TEUS. I per una altra banda, també, avui no ve, però col·labora amb el Lino Camprubí, una investigadora que es diu Sarah Hamilton, que és doctora per la Universitat de Michigan amb una tesi sobre la història ambiental de València com a part de la història de modernització d'Espanya i de les actituds cap a la ciència i la natura, i que actualment està fent un postdoc també a la mateixa universitat. I tot seguit us deixo amb el Lino. Muchísimas gracias. Pues nada, como ha dicho Judith, ¿os importa? Esto suena igual así, ¿no? Si me levanto, para veros. Que como ha dicho Judith, el ciclo se compone de tres charlas diferentes y la periodización que hemos utilizado es en principio de historia política. Hasta 36, luego durante el franquismo y luego democracia. ¿Por qué? Porque las preguntas que nos hacemos sobre los parques naturales en España tienen que ver con la relación de la preservación de la naturaleza y la historia política, las ideas y las ideologías y también la evolución de las ciencias que hay en los parques. Entonces, las preguntas básicas que yo quiero responder en esta charla son esas relativas al periodo del franquismo: qué papel tuvieron los científicos y los ingenieros en la preservación de la naturaleza y qué ideas cambiantes cada ciencia diferente tenía de lo que era la naturaleza y qué relaciones tenía el Estado con el territorio. Estas preguntas se pueden aproximar de muchas maneras diferentes. Santos Casado, por ejemplo, hace dos semanas lo que hizo fue hacer una perspectiva general de las primeras leyes y de los primeros libros sobre conservación de la naturaleza en España a principios del siglo XX. Yo lo que voy a hacer no es eso, sino centrarme en el caso particular de Doñana. Doñana es un caso muy raro, ya iremos viendo por qué. Es excepcional, es el primer parque nacional español que no es paisajístico, sino faunístico. No trata de preservar un paisaje alpino, sino zona baja, rica en fauna. Es el primer parque que tiene que ver con investigación científica y no solo con conservación de la naturaleza, sino casi primariamente con investigación biológica. Y además tiene seguramente más una dimensión internacional que otros parques no tienen. Entonces, yo no digo que la historia de Doñana sea representativa de lo que pasaba en otros parques nacionales en el primer franquismo. Por ejemplo, este de aquí, de Aigas Tortes, que está muy cerquita en los Pirineos, fue uno de los tres parques nacionales que se crearon antes de Doñana, en los primeros años del franquismo, y la historia de este parque es también muy peculiar. Tiene que ver con la transformación del río Noguera-Ribagorzana con 12 presas, y en su creación estuvo muy implicada la cúpula directiva de Ener, que era la empresa que pertenecía a LINIA, el Instituto Nacional de Industria. Era la empresa pública que se encargó de construir esas 12 presas. Y entonces la creación del parque era parte de la transformación del río como un intento explícito, que ellos decían, de mejorar la propia naturaleza. Y la naturaleza se mejoraba
por los saltos de agua, pero también reservando una parte para la meditación, etcétera, etcétera, y entre otras cosas para el rezo. Ahí está Franco y detrás hay una capilla que diseñó el presidente de ENER, que era el internacionalmente famoso ingeniero Eduardo Torroja, que además de diseñar algunas de las presas, diseñó la iglesia de Pont de Suert, que seguramente algunos hayan visitado, y la capilla esta que desapareció sin pena ni gloria hace 20 o 30 años. Es muy difícil saber por qué desapareció, se supone que tiene que ver con la normativa del parque, pero el caso es que ya no está ahí. Total, que la historia de este parque es muy diferente a la historia de Doñana. Y entonces lo que yo quiero hacer con la historia de Doñana no es que sirva como ejemplo de lo que pasaba con los parques al principio, sino utilizar precisamente la excepcionalidad de Doñana para tener una nueva perspectiva que nos permita entender mejor las relaciones entre ciencia y sociedad en general durante el franquismo y las relaciones más en particular entre Estado y territorio durante esa época. Pues esto es Doñana. Aquí está. Estos son los diferentes ecosistemas que hay: sistema de dunas, sistema de marismas, sistema de lagunas, sistema de bosque. Esta es la desembocadura. Esta es la desembocadura del río Guadalquivir. Este es el río Guadalquivir. Aquí está Sevilla. Aquí está mi casa, por cierto. Aquí está Huelva. Un poquito más para allá está Cádiz. Y como modo de meternos en harina, a lo mejor, de la historia de Doñana, pues puedo contar una anécdota que cuenta José Antonio Valverde en varias ocasiones. Hoy no he dicho, por cierto, esto es importante, Judith presentó a Sarah Hamilton. Sarah Hamilton no está aquí y el caso es que es coautora de un artículo que está en proceso embrionario que estamos haciendo juntos, pero no exactamente de todas las cosas que yo diga aquí hoy, o sea que si digo alguna barbaridad o alguna mentira, no la culpéis a ella. Total, que para meternos en la historia de Doñana, pues se puede empezar con una anécdota de José Antonio Valverde. José Antonio Valverde es un biólogo, yo creo que de los más interesantes del siglo XX en España. Si no lo habéis hecho todavía, leeros los 6 tomos de sus memorias, porque la verdad es que están llenas de anécdotas muy curiosas. Pues, por ejemplo, se fue a Marruecos a buscar serpientes, o cuenta cómo estuvo en el Sáhara español cuando pasó a manos marroquíes salvando una especie de gacelas, los moors, y llevándolos a Almería para luego repoblar el Sáhara. Cuenta también una especie de duelo que tuvo con pistola con una chimpancé en Guinea Ecuatorial. Cuenta también pues su teoría ecologista, su teoría de la evolución de los homínidos. Es un tipo muy interesante y es uno de los que está en la creación de Doñana. Bueno, pues este cuenta que en 1963 el WWF, World Wildlife Fund for Nature, estaba a punto de comprar Doñana a los propietarios para cedérsela al CSIC. Y entonces el presidente del World Wildlife Fund for Nature es Príncipe Bernardo de Holanda. Entonces este tenía que escribirse con Franco para ya los últimos pasos de la compra formalizarlos. Y el que escribía las cartas del Príncipe de Holanda a Franco era José Antonio Valverde. Y el que escribía las cartas de Franco al Príncipe de Holanda era José Antonio Valverde también. Entonces, esta historia, además de que sea interesante para ver cómo funciona, digamos, la alta política, pues yo creo que nos pone ante algunos de los actores principales de esta historia, que son los científicos metidos a diplomáticos, digamos, como el caso de José Antonio Valverde, la alta aristocracia, ese mundo de aristócratas y generales, que es más importante de lo que parece para esta historia, y también las instituciones, las internacionales, como el WWF, y las nacionales, como el CSIC. La historia de Doñana, era un coto de caza de los duques de Medina Sidonia desde el siglo XV más o menos. Pasó por varias etapas. Se supone que Goya pintó a la duquesa de Alba, su maja, no me acuerdo cuál de las dos, si la vestida o la desnuda, la pintó en el palacio del coto de Doñana. Tiene una historia de cacerías de aristócratas. Pero su historia, digamos, ornitológica, porque Doñana es sobre todo un paraíso ornitológico, su historia ornitológica se suele empezar con los ingleses del siglo XIX, aunque de hecho el primer libro sobre aves de Doñana es de Machado, el abuelo del poeta, de mediados del XIX. Pero bueno, es verdad que el nombre internacional de Doñana se crea con los libros de Chapman y Back,
a finales del 19, que se llama, por ejemplo, uno Wild Spain, la España salvaje o agreste, se ha traducido, y en este libro pues describen las maravillas del parque, y es muy curioso porque pues están, dibujan muy bien y te hacen ahí unos dibujos de los flamencos, rosados, no sé qué, y a la vez te dicen, pues esto es una maravilla porque es que hay decenas de miles de patos y miles de flamencos, dice, hay tantos que de un tiro mato a cuatro. Entonces es un tío que está haciendo apología de los pájaros y tal, pero que a la vez pues es cazador empedernido, porque matar a cuatro flamencos no creo que fuera para comer. Y luego en los años 50 ya del siglo XX también hubo expediciones de ingleses, de las que luego hablaré. Las más famosas son las de, bueno, el más famoso explorador era un tal Guy Mumford, y este en su libro sobre Doñana del 58, del que luego hablaré, dice que los ornitólogos del siglo XX ya habían cambiado los disparos de las escopetas por los disparos de las cámaras. Y eso es verdad en parte, y es importante porque de hecho los disparos de las cámaras de foto en Doñana fueron de las primeras fotografías de pájaros de España. Félix Rodríguez de la Fuente, Carlos Tabernero sabe más, pero Félix Rodríguez de la Fuente hizo sus primeros pinitos, algunos de ellos, en la fotografía de Doñana. Total, que es importante esa historia de la fotografía en los años 50. Esto es un hype que llaman, que lo plantan ahí enfrente de un nilo de águilas, por ejemplo, y pueden hacer fotos mientras están pues, apareándose o alimentando a las crías o lo que sea. Esto es un fotógrafo, un jefe del equipo de fotografía de la expedición, pero tampoco quiere decir que, o sea, el hecho de que hubiera fotografía en los 50 no quiere decir que dejara de haber caza, ni que la caza dejara de ser importante para la historia de la preservación de Doñana. Al contrario, después de muchas expropiaciones y líos administrativos, Doñana en 1940 y 50 tenía tres propietarios principales. Uno de ellos se llamaba Mauricio González Gordon, y es este tipo de aquí, que sale ni más ni menos con un lince que ha cazado. Me ha dicho hoy un amigo que la dieta, que uno de los platos típicos de la dieta onubense de principios del siglo XX era el lince con tomate, no sé si es verdad. Y total, aquí está este hombre, el Mauricio González Gordon, celebrando su luna de miel con su esposa, y la celebraban pues eso, cazando. Mauricio González Gordon, que uno de los tres propietarios del antiguo Coto de Doñana, invitó en 1952 a visitar el Coto a José Antonio Valverde y a Francisco Bernis, o Bernis, no sé muy bien, que era un... Bernis, que era un también salmantino como Valverde, y que luego fue profesor en Sevilla y que era un biólogo. Pues fueron los tres a visitar con Mauricio González. Estuvieron visitando Doñana, fue la primera expedición más o menos sistemática al Coto. En 1954 los tres hicieron los primeros anillamientos masivos de garzas en Doñana, y en ese mismo año fundaron la Sociedad Española de Ornitología. Sociedad Ornitológica Española se llamaba. Y Mauricio González Gordon, un cazador, era uno de los miembros fundadores. Por esto no debe sorprender tanto como sorprende esta imagen de aquí. Ya sabéis que cuando esto salió, todos acordáis, ¿no? Lo siento, no volverá a ocurrir. Pues cuando esto salió hace un año y pico, algo así, el ADENA, que es la rama española del WWF, quitó a Juan Carlos de la presidencia. O sea, Juan Carlos era el rey, era el presidente de ADENA desde... Y lo quitó, lo hicieron elegantemente. No es que le echaran de la presidencia, sino que eliminaron el cargo de presidente de honor, y así que no hubo necesidad de echar al rey. Pero el caso es que no sé de qué se sorprendían, porque cuando ADENA se creó en 1968 y se le dio el cargo de presidente de honor al rey, que entonces era príncipe, todo el mundo sabía que era cazador, pero no solo eso, o sea, vamos, que era lo suyo. En ese momento no se veía incompatible la conservación de la naturaleza con la caza. De hecho, este es el rey, que no era entonces ni siquiera príncipe, en Doñana, en 1953, con Morenes, que es otro de los tres propietarios, y aquí están cazando. Esto probablemente fue la escopeta con la que dos años después mató a su hermano, pero de eso no tenemos pruebas.
Mauricio González y Morenés, los dos de los propietarios, invitaron también en el 53 a Franco a visitar Doñana. ¿Y qué estuvieron haciendo en Doñana? Pues cazar. Y Franco estaba tan encantado con la cantidad de fauna que había, porque podía cobrarse muchas presas, que en un momento de la excursión vio unos eucaliptales y preguntó a los propietarios, bueno, estos eucaliptos que nuestro servicio, el servicio del gobierno de repoblación forestal está plantando, ¿afectan a la fauna del parque? Y los propietarios en ese momento no respondieron, pero dio pie a que unos meses después le enviaran una carta firmada por los tres propietarios y redactada por Bernice en la que pedían a Franco una moratoria en el plan de repoblación de, bueno, no se puede llamar repoblación, el plan de población de eucaliptos. Y Franco efectivamente se lo concedió. O sea que la historia de la conservación de Doñana está muy ligada a los cazadores. Y esto no es raro, ya lo vimos un poco en la conferencia de hace dos semanas de Santos Casado, que normalmente se empieza a hablar de la preservación de la naturaleza como una ocurrencia krausista o de la institución libre de enseñanza o como cosa de los regeneracionistas, cuando en realidad tiene mucho que ver con la aristocracia cazadora y católica, como en este caso. Pero también es verdad que no fueron solo los cazadores los que estuvieron en el origen de la conservación de Doñana, sino también los ingleses. Ya he hablado de las primeras expediciones en el siglo XIX, luego en 1950, perdón. Ah, por cierto, unos actores de toda esta historia muy importantes y muy relacionados con los cazadores y con los aristócratas son los guardas del parque, que son generaciones y generaciones de guardas al servicio de los propietarios, que han crecido y vivido en Doñana y que son los que mejor conocen la fauna, sus hábitos, sus comportamientos y también pues grandes cazadores. El último lobo de Doñana lo mató un guarda en 1954, creo. Total, que la primera, en los 50 hubo tres expediciones famosas de ingleses. La primera fue comandada por este hombre que se llama Guy Montford y que era un rico publicista inglés que vivía en Francia y que le gustaban los pajaritos, era ornitólogo aficionado. Y entonces iba mucho a la Camarga, que está en el delta que forma el Ródano, que se parece bastante al delta del Guadalquivir y que además compartía fauna. Los flamencos de Doñana viajaban, es que estaban cambiando los hábitos en ese momento, se supone que estaba subiendo la salinidad del Guadalquivir y entonces estaban dejando de criar en Doñana y empezando a criar en Camarga. Y una de las razones por las que estaba subiendo la salinidad del Guadalquivir es un proceso natural, pero acelerado por la por los cultivos de arroz, porque había que meter mucha agua dulce para los cultivos de arroz. Total, que esta relación con la Camarga hizo a Guy Munford interesarse por Doñana y se apuntó a una expedición de ornitólogos franceses que había al sur de España. Se apuntó Guy Munford e invitó a un tal Roger Peterson, que ya era muy conocido por sus guías de pájaros en Estados Unidos, y los dos se fueron con los franceses a Ronda y todo eso, y desde allí se escaparon los dos una semana para Doñana. Hicieron allí sus observaciones y decidieron que había que volver. Así que en 1954 los dos publicaron un libro que fue un bestseller en su género y en su época, que se llamaba A Field Guide to the Birds of Europe and the UK o algo así, una guía de campo para los pájaros de Europa y Gran Bretaña, que era una guía pues práctica para los ornitólogos y que tuvo mucho éxito y que te incluía ya cosas de Doñana y tal. Total, que Guy Munford, bueno, estas expediciones las hacían con ayuda de Mauricio González, sobre todo, el cazador, y esto es como se transportaban por las lagunas, que es un método interesante, con las mulas arrastrando las barquitas. Esto es una de las fotos que hicieron, que se ve aquí una águila culebrera con una culebra alimentando a su cría. Total, que en 1956 vuelven Guy Munford y Roger Peterson, y esta vez pues hay en la expedición, además de un equipo fotográfico mucho más potente,
hay alguna adición interesante, por ejemplo, Lord Alanbrooke, que era una de los héroes de guerra ingleses de la Segunda Guerra Mundial, o sea, para que se vea el nivel de gente que estamos hablando. Y otra adición importante era un tal James Ferguson Lees, que era un ornitólogo y era coeditor de la revista de ornitología más importante de Inglaterra, que se llamaba British Birds, y que, por cierto, tenía una tradición de publicar artículos sobre pájaros en Gibraltar. Hay muchas aves migratorias yendo hacia África y tal, y claro, los ingleses pues tenían ahí un puesto de observación. En British Birds, el principal editor era un tal Max Nicholson, que era un ecólogo y ornitólogo inglés, y que era muy, muy activo en la política británica. Por ejemplo, era director de una cosa que se llamaba el Political and Economic Think Tank. Political and Economic Policy Think Tank, y se dedicaba a ese think tank se dedicaba a relacionar empresarios con miembros del Partido Laborista para hacer modelos de la economía política inglesa, británica, y Max Nicholson era el director. También era el director de The British Nature Conservancy, que era la máxima institución de manejo de los parques naturales y espacios naturales en Inglaterra. O sea que este hombre era una personalidad. En 1948 fundó, junto con el famoso biólogo Julian Huxley, que recibiría el premio Nobel en 1963, fundó el International Union for the Conservation of Nature. Tenía un nombre distinto al principio, que era algo así como Union for the Protection of Nature o algo así. Pero bueno, lo fundó en 1948 como parte de la UNESCO, que consideraba la naturaleza como bien cultural. Y el director de la UNESCO, el primer director, era Julian Huxley. La UNESCO se había fundado como una de las muchas instituciones de posguerra en 1946. Es interesante, estas instituciones, John Kriege en American Hegemony habla de cómo estas instituciones para la ciencia y la tecnología de justo la posguerra mundial pues tienen mucho que ver con la reconstrucción europea a base de hegemonía norteamericana frente a la Unión Soviética, digamos. Pues total, que Max Nicholson y Julian Huxley, que son dos personalidades muy importantes del mundo de la conservación a nivel internacional ya, se apuntan a la tercera expedición de Doñana que organiza Guy Mumford en 1957. Y a esa expedición también invita a Guy Mumford a Valverde, como experto en ecología y zoología de la zona. Buenas. De esa expedición de 1957 salen cosas bastante interesantes. En especial, un libro de Guy Mumford de 1958, Portrait of the Wilderness, que se ha traducido al español creo que hace poco, y que se llama Retrato de una tierra salvaje, que está interesante. Más o menos lo que cuenta es la historia de las tres expediciones y todas las aves, por ejemplo, se identificaron más de 220 especies diferentes de aves. Y ese libro tiene un capítulo escrito por Max Nicholson en el que se hace una descripción ecológica del ecosistema principal de Doñana. Y esa Max Nicholson escribe ese capítulo como resumen de un artículo largo que había escrito José Antonio Valverde y que Max Nicholson tradujo al inglés. Y el artículo de José Antonio Valverde lo publicaron en British Birds, en Inglaterra, en 1958. Este es una de los dibujos de ese... Bueno, esto es un paseo por los diferentes ecosistemas de Doñana, se camina 7 kilómetros, y esto es las diferentes presas que tiene la misma serpiente en diferentes edades a lo largo de su ciclo. Estos estudios de Valverde fueron muy importantes en su teoría ecológica, que tiene que ver con el tamaño y en la que no voy a entrar aquí. Lo que es interesante es que en el número siguiente del artículo de British Birds de Valverde se publicó un artículo con el mismo título, An Ecological Sketch of Camargue, en vez de An Ecological Sketch of Doñana. Sketch es esbozo, un esbozo ecológico de Doñana, un esbozo ecológico de Camargue. El de Camargue lo escribió un tal Luke Hoffman, que igual que Mumford era
era también, bueno, este era hijo de un empresario rico, era suizo, y también le gustaban los pajaritos, era aficionado a la ornitología en sus ratos libres, y entonces lo que hizo fue comprar una parte de la Camarga y crear la estación biológica de la Tour du Val. Entonces, al poner esos dos artículos seguidos, lo que estaban empezando a proponer tanto los ingleses como Valverde era que en Doñana se hiciera lo mismo, de hacer una estación de investigación biológica. Y a eso se ponen a trabajar. El grupo de gente este que he descrito, más o menos, pues como veis, conocían Doñana bien, sabían de su importancia y estaban muy bien situados a nivel internacional. Huxley, Mumford, Hoffman, Nicholson, Ferguson, Valverde, pues estaban en puestos en The Nature Conservancy, UNESCO, International Union for... todo esto que he dicho. Este grupo de gente querían hacer algo en Doñana, en principio una estación biológica, y también en otras partes del mundo, y no tenían fondos para hacerlo. Nicholson y Huxley, que son los que estaban a cargo del International Union for the Conservation of Nature, se dieron cuenta que un organismo que dependía de la UNESCO no tenía fondos propios, porque dependía de los gobiernos, y en ese momento no había mucho interés en el asunto. De modo que, junto con un empresario, pues lo que decidieron era que había mucha gente con dinero por el mundo dispuesta a invertir en conservación de la naturaleza, y decidieron crear el World Wide Fund, que entonces se llamaba World Wildlife Fund, yo qué sé. Total, que en el 61 lo crean. Los tres primeros proyectos que quieren hacer... Bueno, primero tengo que decir que lo crean y le dan la vicepresidencia a Luc Hoffman, el de Camarga, y la presidencia al que he dicho antes, al príncipe Bernardo de Holanda. Casi inmediatamente, presidente honorífico Eisenhower, el presidente de Estados Unidos. O sea que desde el principio se rodean de la creme, digamos, y su objetivo es ese. Es la aristocracia y la alta burguesía financiera mundial, y que tiene que ver con el petróleo. Rockefeller es uno de los empresarios de esto y tal, es ir a las grandes fortunas directamente y sacar cuanto más dinero mejor, y entonces preservar lo que querían preservar. Los tres primeros proyectos que deciden llevar a cabo es el rinoceronte blanco en Uganda, que es fundamental, el lemur en Madagascar, y los patos, gansos y flamencos de Doñana. Entonces es interesante que dos de los proyectos sean africanos y el otro sea en Doñana. En parte tiene que ver con la tradición inglesa de africanización del sur de España. Ya los románticos ingleses veían Andalucía pues como si fuera, no sé. De hecho, es curioso, Lores de Arabia, las imágenes de la película de las dunas y los camellos y tal, están rodadas en Doñana, con camellos que además habían llegado allí antes, que tienen una historia ecológica bastante interesante, porque siguieron muchos años por ahí dando vueltas por Doñana. Pero bueno, esta africanización, digamos, de Andalucía, y este interés primordialmente por salvaguardar espacios africanos, ha sido denunciado, bueno, no denunciado, sino que se ha llamado la atención por varios investigadores. Por ejemplo, hay un libro que se llama... Civilizing Nature, Natural Parks in Global Historical Perspective. O sea, parques nacionales en una historia global, y uno de los capítulos lo que argumenta es que es el proceso este del World Wildlife y todo esto tiene que ver con la descolonización. O sea, en un momento en el que ya las potencias coloniales han esquilmado la fauna africana, no solo por ellas mismas. Valverde, por ejemplo, tiene unas páginas en el libro sobre el Sáhara que son impresionantes, que describe cuando entran los jeeps cuando aparecen los jeeps en el Sáhara Occidental, tanto jefes tribales como magnates americanos, con metralletas desde jeeps, matando manadas enteras, por ejemplo, de gacelas o de hienas o lo que fuera.
Entonces, esa destrucción de la, no solo directamente por cacería, sino por desarrollo tecnológico y tala de bosques y tal, esa destrucción de la fauna africana, en vez de dejar que la terminaran de hacer los países descolonizados, pues se decide protegerlos. Claro, al protegerlos, pues lo que estás haciendo en gran parte es, igual que con los proyectos de desarrollo que de la época de descolonización y tal, es mantener tú la capacidad de decidir sobre el territorio descolonizado, digamos. Este es el contexto político del WWF, que afecta al caso de Doñana. En 1961 se intenta comprar una parcela de Doñana por parte del WWF para crear la reserva biológica. Resulta que llega un italiano que ofrece más por la misma finca cuando está a punto de formalizarse la compra y paga más. El Consejo de Ministros, muy poco después, hizo una ley según la cual no se podía vender un número máximo de hectáreas a extranjeros sin previo permiso del gobierno. Pero como la ley la aprobaron después, no era retrospectiva, así que el italiano pues se salió ganando, digamos. Y en el 63, finalmente, pues sí que se pudo efectuar la compra por parte del World Wide Fund de 6.700 hectáreas a uno de los propietarios. Para esto fue muy importante la relación entre Alvareda y Valverde. Alvareda era secretario general del CSIC, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, desde su creación en 1939, y era uno de los miembros fundadores del Opus Dei. Pues se dice que 34, pero de hecho también 39. De hecho, Escrivá de Balaguer publica el libro este famoso Camino en 1934 y hace una edición revisada, muy revisada, en 1939, en la que, como yo demuestro en el libro este que ha dicho Judith, que va a salir en abril, en la que Alvareda, vamos, hay párrafos enteros que son de Alvareda, no son de Escrivá de Balaguer. Y de hecho, los primeros años del CSIC son fundamentales para el desarrollo del Opus, no solo a nivel social, sino a nivel económico y financiero. El sueldo de Miguel Fisac y de Alvareda va directamente a parar al Opus, y es lo que le permite luego pues dar el salto en los 60 a un plano ya internacional. Total, que Alvareda era del Opus, pero también era del CSIC, y Valverde, de hecho, trabajaba para él en la estación de aclimatación de Almería, que era del CSIC. Pues Valverde, digamos que su jefe era Alvareda, y le tenía mucho respeto y admiración, tanto como científico, era edafólogo, o sea, era científico del suelo, y los edafólogos y los ecólogos suelen llevarse bien porque tienen que ver el metabolismo y tal y cual. Y además Valverde consideraba que era un buen organizador a nivel del, pues eso, el Consejo de Investigador. Pero Valverde se sorprendía de su actitud para con la evolución. Es como si dijéramos que era un tío muy capaz, pero que cuando llegaba el tema de la evolución echaba ahí un cerrojo, se hizo sacerdote y tal y cual. Valverde tiene una frase que dice: pocos debieron sufrir el dilema entre ciencia y obediencia tan agudamente como don José María Alvareda, y me da la impresión de que Sánchez Ron, cuyo excelente libro Cincel, Martillo y Piedra acabo de leer, no valora suficientemente esta circunstancia. Sánchez Ron es uno de los historiadores de la ciencia del franquismo más importantes, o al menos pioneros, y aquí lo que le está diciendo Valverde es que no ha acabado de entender esa tensión que existía entre religión y ciencia en esa época. A pesar de esta sorpresa de Valverde, Alvareda, por ejemplo, fue esencial en publicar la tesis de Valverde en 1962, que era estructura de una comunidad mediterránea de vertebrados y que más o menos pues expone ahí su teoría ecológica. Y Valverde dice: de ese texto yo quité muchas de las cosas que se referían a evolución, o al menos las rebajé. Valverde era ateo y lamarquista, no era darwiniano. Mete mucha caña a la teoría sintética, tal, es interesante. Bueno, total, que a pesar de todas esas cosas, decide Valverde aliarse con Alvareda. ¿Y por qué? Pues tiene una pregunta irónica. Dice: conociendo que entre las ventajas de una dictadura figura la de que para lograr algo no tiene usted que convencer a medio parlamento, sino solo a Tirant le Blanc, en referencia al libro de caballerías este, ¿qué hubiera preferido? A. Despotricar contra el sistema y abstenerse. B. Esperar mejores tiempos,
O C, confiar en que todo el mundo tiene su corazoncito. Esto lo que significa es que él decidió colaborar con el régimen, entre otras cosas porque no tenía que convencer a medio parlamento, sino a solo un hombre. Esto, de hecho, es falso, como se vio en el caso del italiano. Pues hay límites objetivos al poder del gobierno. En el caso del italiano, pues el derecho y la economía, o sea, si llega uno que dentro de la ley compra una finca, el gobierno no podía llegar y expropiarla. O sea, que dentro de ese sentido, pues el franquismo era un estado de derecho, igual que ahora, con otra cosa es que la ley fuera más o menos injusta, pero se supone que aplicaba a todos, como se supone que aplica ahora, con más o menos arbitrariedades. Y y no solo había límites objetivos a la decisión del tirano, digamos, sino que su poder dependía de los grupos en los que se apoyaba. Y en el caso de Doñana eso se ve claramente porque cada paso que se dio durante los siguientes 20 años fue muy sufrido. Fue porque había los intereses de los arroceros que querían expandir cuanto más mejor, los intereses de los forestales que querían plantar eucaliptos. Había muchos grupos enfrentados a muerte y Franco tenía que contar con todos ellos. Entonces era no es que hubiera que convencerle a él, es que había que convencer a muchos grupos, pero claro, tener la benevolencia de Albareda para Valverde era fundamental políticamente, y la de Franco. Valverde escribía cartas a Franco de vez en cuando directamente para pedirle cosas, otra cosa es que las obtuviera o no. En 1963, finalmente, que es cuando se producen estas cartas entre Franco y el príncipe de Holanda que escribe Valverde, en 1963 se produce finalmente la compra esta que he dicho por parte del World Wide Fund de una parte de Doñana y se le cede al CSIC de Albareda. El WWF se lo cede al CSIC a cambio de que cree una reserva. La reserva, en 1964 se crea una estación biológica de Doñana, que es exactamente como se llamaba la de Camarga. O sea que en principio el parque no es un parque nacional, sino que es una reserva de investigación, en la que en ciertas zonas se prohibía la caza. En los siguientes años el Fondo Internacional se dedica a seguir recaudando fondos para seguir adquiriendo fincas, hasta que llegaron a unas 50.000 hectáreas. Por ejemplo, esto es del 68, en Holanda. Se dice que para salvar a los ánsares holandeses hay que invertir en comprar las marismas de Hinojos, que están en peligro por los cultivos arroceros. Este argumento es muy común, por eso el título de la charla se llama Migraciones y endemismos. Pues el argumento, tanto en la Camarga como en Escandinavia en general, para recaudar dinero para Doñana, es que Doñana se estaba convirtiendo cada vez más en un sitio de paso obligado y muchas veces de cría para patos, gansos y flamencos europeos en general en su camino a África o en su camino a Doñana directamente. Con lo cual el argumento de los escandinavos era: estas marismas que tenemos aquí con pájaros, si Doñana cae, pues dejarán de existir, digamos. En 1969 se crea por decreto el Parque Nacional de Doñana. O sea, la reserva se convierte en parque. En el propio decreto fundacional se ve la dimensión internacional esta de la que estamos hablando. Porque dice que es un regalo generoso de España al Año Internacional de la Conservación, que es un año internacional organizado por la UNESCO. O sea que esta red de relaciones en torno al WWF sigue funcionando en el 69. Que se cree el Parque Nacional no significa que Doñana esté salvada, ni mucho menos. Para empezar, creó algún problema nuevo, y es que los parques nacionales por ley dependían de Licona, y los de Licona eran ingenieros forestales, y entonces hubo una situación de bicefalia, digamos. Estaba, por un lado, la estación biológica dirigida por Valverde y luego por Miguel Delibes, el hijo del escritor, que eran biólogos, y luego el Parque Nacional dirigida por ingenieros forestales. Y muchas veces hubo muchos enfrentamientos. Por ejemplo, en los 70 hubo un problema con pesticidas para los arrozales y las respuestas de unos y de otros fue muy diferente. Y no solo era una cosa gremial, una cosa así corporativa de lucha, sino que tenía mucho que ver sus respectivas disciplinas cómo veían al parque. Y, por ejemplo, los forestales culpaban a los biólogos, decían
Es que mucho decir que se preocupan de la fauna y tal, pero para hacer una tesis doctoral tienen que interrumpir no sé cuántos nacimientos o lo que sea. Y los biólogos a su vez decían, bueno, es que los forestales no entienden lo que es un ecosistema, por ejemplo. Pero también había muchas luchas con otros científicos ingenieros, sobre todo los agrónomos y los forestales productivistas, o sea, no los del ICONA, sino los encargados de los eucaliptos, los agrónomos del Instituto Nacional de Colonización, que eran los que estaban llevando a cabo la plantación de los arrozales, y por supuesto los químicos ingenieros y tal del Polo Químico de Huelva, que como se vio con lo de Aznalcóllar, pues siempre hay alguna incompatibilidad. Y otra amenaza que creció con el tiempo para Doñana era el turismo. En primer lugar, el Rocío. El Rocío es una romería que llevaba ya, no se sabe si siglos o años funcionando, pero bueno, que tenía tradición, pero en los 40 y 50, dentro del nacionalcatolicismo, se le da un impulso muchísimo mayor y se crea, por ejemplo, la aldea del Rocío, como la conocemos hoy, que no sé si habéis estado alguna vez, pero es un sitio muy raro. Es una especie de decorado de película del oeste, con suelos arenosos, cada casa es una capilla. Ahora mismo un alquiler ahí de 3 días cuesta 6.000 euros fácilmente. O sea que es un sitio francamente raro. Y que solo se explica pues en este contexto político del momento. De modo que en los 60 fue creciendo el Rocío, hasta que ya entonces y hoy en día hay 1 millón de personas cada año que cruzan por el Parque Nacional con caballos, con carretas, con jeeps, con botellas, con vómitos, con todo lo que produce el cuerpo humano después de estar una semana comiendo jamón y bebiendo fino. O sea, aquello es muy raro para un parque nacional. Pero Doñana no es, el Rocío no es el único problema turístico del parque, sino sobre todo Matalascañas, o sea, el turismo de playa. Allí se hizo una urbanización inmensa. Por cierto, Valverde le dio Fraga la medalla al mérito del turismo, porque Valverde no se opuso a la urbanización, sino al contrario. El argumento era que en la negociación con los propietarios para que vendieran fincas a precio barato, pues era necesario darles algo a cambio, y en este caso era el turismo. No sé lo que había ahí, pero bueno, el caso es que se hizo Matalascañas, y claro, pues hay que llevar agua, carretera, residuos, etc. Es un problema para el parque. Pero bueno, así sigue y hasta hoy. El resultado es un paisaje francamente interesante, que si alguna vez tenéis la oportunidad, pues os aconsejo que lo visitéis. Yo, para terminar, voy a dar tres conclusiones generales que tienen que ver con el tema del ciclo de ciencias e ideologías en los parques naturales. La primera tiene que ver con el papel de los ingenieros, y en este caso con el papel de los ingenieros y los científicos, y en este caso con su papel durante el franquismo. Y es que el franquismo, un poco como hace Sánchez Ron, se ha pintado muchas veces como un tiempo de silencio en el cual los científicos y los ingenieros trabajaban bajo la sombra del franquismo, digamos, del régimen. Y desde luego que la presión política en forma de exilios y represión fue muy fuerte, tan fuerte que cambió el modo de hacer ciencia en España, pero eso no significa que los científicos y los ingenieros no tuvieran un papel participativo, activo, importante en la conformación del régimen. Yo, en este libro que dice Judith, pues que me mandaron ayer de la editorial, el cuadernito que lo voy a sacar, por si alguien lo quiere, no es que esté publicitando, no hay nada de eso, pero lo voy a dejar aquí por si alguien tiene tentación. Total, que lo que yo ahí intento argumentar es que los científicos y los ingenieros fueron claves en algunas de las políticas del régimen. Tanto la autarquía, la llamada autarquía cristiana, que llamaban ellos, como el propio nacionalcatolicismo, como se ha visto en el caso de Albareda, como los sindicatos verticales, etcétera, etcétera. Hay uno de los capítulos del libro, por ejemplo, en el que describo la transformación de las marismas del Guadalquivir en un arrozal, que es una historia que tiene mucho que ver con la de Doñana. Y en esa historia, pues, está directamente implicado un laboratorio de genética de hibridación de Sueca, en Valencia, que transformó el sindicato vertical del trigo y que gracias a esa transformación y a su posición dentro del sindicato vertical conseguía sus proyectos de transformación del territorio, digamos.
para bien o para mal, esa es otra cuestión, pero quiero decir que en la conformación del régimen tuvieron mucho que ver los científicos y los ingenieros. Y en el caso de Doñana, pues eso se ve claramente con Valverde y otros, claro. La segunda conclusión tiene que ver con la situación internacional. Y es que muchas veces, sobre todo en lo que tiene que ver con la ornitología, se habla del libro de 1967 de Rachel Carson, Silent Spring, como si fuera el inicio de que, bueno, cuando las masas, sobre todo ecologistas más o menos de izquierda, se dieron cuenta que había que proteger a los pájaros del DDT y de todas esas cosas. Pero claro, estas organizaciones internacionales que tenían de su lado a la cúpula de muchos gobiernos ya existían cuando el libro este estaba funcionando. Por supuesto que la opinión pública en contra del DDT y otros pesticidas, pues el libro de Carson tiene mucho que ver. Pero vamos, que ya había divulgación sobre el tema desde hace bastante tiempo. Y no solo eso, sino que no se trata de gente que quisiera salvar a la naturaleza, pues simplemente por amor a, yo qué sé. O sea, que las ciencias medioambientales y la ecología misma no eran cosa de hippies, digamos, o no solo eran cosa de hippies, sino que estaban directamente relacionadas con asuntos políticos de la posguerra. Hemos visto incluso en el caso de la ornitología, muchas ciencias medioambientales nacieron por necesidades militares. Incluso en el caso de la ornitología, el mayor número de anillamientos que se han hecho nunca se hicieron a principios de los años 60. Nunca desde entonces ha habido un proyecto tan grande, y fue en el Pacífico, y el objetivo era la guerra bacteriológica, era ver si los centenares de miles de albatros que cruzaban por las islas del Pacífico podían utilizarse para contaminar al enemigo en caso de guerra. Esto, hay un artículo interesante de un tal Roy MacLeod que se llama Strictly for the Birds, que habla de este tema. O por ejemplo, Eisenhower, que era presidente de honor del WWF, luego le sustituyó Nixon, y las políticas medioambientales de Nixon son conocidas y tienen que ver con la respuesta a la derrota en Vietnam y la situación de Guerra Fría que existía en el momento. Y en el caso de estas instituciones de las que yo he hablado, que tienen que ver con Doñana, pues, como he dicho, la descolonización y la necesidad de mantener cierto control sobre los territorios descolonizados también son parte muy importante de esta historia. La tercera conclusión es más general y tiene que ver con qué significa preservar la naturaleza, digamos. Y la tesis así fuerte es que la naturaleza no existe. O sea, por supuesto existe Doñana, existen los ecosistemas, etc. Bernis, cuando va a Doñana, escribe: esta fue la primera vez que me encontré con la naturaleza con mayúsculas. Pues aunque existe Doñana, existen los ecosistemas y todo, lo que no existe es eso, es la naturaleza con mayúsculas. ¿Por qué? Pues la naturaleza con mayúsculas más o menos significa que hay un reino de la naturaleza diferente del reino de los hombres, al que los hombres llegamos y nos asombramos como ante lo sublime de Kant y etcétera, etcétera. Pero de hecho esa relación inmediata con la naturaleza no se da, sino que para empezar, digamos filosóficamente, no accedemos a la realidad tal y como es, sino por nuestros filtros perceptivos, nuestra escala humana, es decir, no vemos los átomos ni nada de eso, sino que vemos como animales que somos la escala que necesitamos. No tenemos los mismos sensores que una serpiente, o sea que la naturaleza que vemos ya está bastante determinada por nuestros cuerpos. Pero no solo eso, sino que nuestras ideas de la naturaleza, nuestra conceptualización de la naturaleza es primordialmente histórica. Y es histórica y tiene que ver sobre todo con las técnicas y con las ciencias. Como hemos visto en el caso de Doñana, no ve el mismo parque, no, Doñana, el mismo pedazo de tierra, no lo ve igual un ingeniero agrónomo que un forestal, que un edafólogo, etcétera, etcétera. O sea, nuestra manera de conceptualizar, y no es que todas esas ciencias se unan y crean Doñana, sino que muchas veces hay incompatibilidades y no hay un punto de vista de Dios, digamos, no hay una ciencia unificada. De modo que cuando preservamos Doñana no estamos salvando la naturaleza, sino que estamos preservando un pedazo de tierra muy concreto, con una historia muy compleja, parte de la cual os he intentado explicar hoy aquí. No quería terminar sin hacer referencia
dos cosas. Por un lado, TEUS, The Earth Under Surveillance, que es el proyecto para el cual trabajo y que se dedica precisamente a la conexión entre ciencias medioambientales y Guerra Fría, o sea, a ver cómo las diferencias ciencias medioambientales crecieron en el caldo de cultivo de la Guerra Fría. Y luego, pues que aquellos de vosotros que les interesen estos temas y otros parecidos, tal vez querráis recomendar a vuestra familia y amigos el máster de Historia de la Ciencia del CEIC, de aquí de la Autónoma de Barcelona. Pues nada, muchas gracias. Y ahora hay preguntas, ¿no? Ya te veía yo venir. Intercambiamos cromos después. Sí, hay pero mucha correspondencia con ellos, también con Bernie y con Valverde. Incluso con Franco y su casa del rey, vamos, su casa de la casa de Franco, etcétera, y demás. Hay mucha correspondencia mezclada y muchos temas. Yo simplemente me apetece añadir dos o tres cosas. Una, que aunque lo has mencionado desfasada, pero en toda esta historia creo que es importante una pelea disciplinaria entre lo que son los ingenieros de montes y los ingenieros agrónomos, por un lado, contra los biólogos, que están empezando a tener más fuerza, digamos, en el campo de la gestión. Yo ya no diría de naturaleza, sino, digamos, poniendo en tus propias palabras, del paisaje. Y eso se ve mucho también en las artículos que publicaba gente como el propio Valverde de Lemus e incluso Félix en la revista Montes, la revista de los ingenieros de Montes, donde básicamente hacían mucha campaña por, digamos, cambios en la manera de mirar. Por otro lado, la relación con la caza es clarísima, es muy clara, es decir, pero también, sobre todo en esta época, la relación con la caza tiene también que ver con dos tipos de caza o tres. Uno es la caza como la distribución, o sea, después van con la escopeta y van cargándose cosas hasta elefantes últimamente a algunos personajes curiosos. Pero otro es lo que en aquel tiempo era la caza de mayas. Y en 1953 se ponen en marcha las juntas de extinción de animales dañinos o de más llamados alimañas, donde el Ministerio de Agricultura, a través de sus cámaras agrarias, etcétera, lo que hace es pagar dinero por todo tipo de animales que estaban considerados alimañas, y entre ellos muchos de los que habitan Doñana, pasando por las rapaces y demás, los linces, etcétera, y todo eso era considerado alimaña. Entonces hay una campaña muy fuerte que comienza en los años 50, finalmente.
elimina el problema destructivo, etcétera, etcétera. Sigue ocurriendo, ¿verdad? De hecho, en los años 70 todavía hay gente que aparece con patas de águilas y de personas y de la reserva alimentaria de Ucrania. O sea, que es una bien. Eso por un lado. Y luego, naturalmente, la conexión con las aves es clarísima, y con los ornitólogos y la sociedad. Hay una institución muy curiosa que está en San Sebastián, que es la Sociedad Avanzada y de Conservación de la Naturaleza, que tiene también que ver con todo el proceso de la compra en el año 63 de las, si no recuerdo mal, de las primeras hectáreas de Doñana, de la que has hablado, y que son quienes también que años antes con la Fundación de la Sede, etcétera, etcétera. Y todo esto tiene que ver con el problema de la acelería, a través del cual he llegado yo al tema de Doñana, porque como sabes, Félix era tetrero, y de hecho es a través de la tetrería que me invita toda su actividad, tanto la conservacionista como la obra mediática, etcétera, toda la actividad que me invita a la tetrería. Curiosamente, los franceses a los que he mencionado antes, dos de ellos son los hermanos Terras. Los hermanos Terras, que además eran amigos de un Kaufmann, ¿no? Y que tienen que ver también con el establecimiento de la estación de la Camargo. Y hay una presión tremenda por parte de un montón de asociaciones de tetreros europeos con respecto a Doñana y a todo lo que tenga que ver, en principio a todo lo que tenga que ver con paja y con aves de presa, pero también evidentemente con todas estas iniciativas. Es decir, el lobby, por decirlo de alguna manera, de los tetreros europeos es muy, muy potente y tiene mucho que ver con todo esto. Además, los franceses son bastante, bastante activos en este sentido, a través sobre todo de los hermanos de la otra cuestión que quería comentar era la cuestión mediática. La cuestión mediática, sobre todo además a partir de los 60, evidentemente yo trabajando con Félix tengo que meterme en la cuestión mediática porque es fundamental. De hecho, Valverde y Bernis le piden en varias ocasiones a Félix en sus programas de televisión, cuando ya empieza a tenerlos más activamente en los años 60, mencione a Doña. Es importante que mencione a Doñana, que se parta una pierna por Doñana aquí y allá, y de hecho eso continúa hasta los 70, cuando en la serie del Hombre y la Tierra, la serie ibérica, dedica 4 capítulos a Doñana. Entonces, eso continúa todo el tiempo y hay unas peticiones muy claras para que Doñana esté ahí, esté fuera, que se vea. Pero en ese sentido, una de las fuentes más claras, más potentes que hay en torno a Félix es las cartas que reciben, los miles de cartas que reciben por parte de sus lectores, oyentes y telespectadores, donde hablan no solo de Doñana, sino del problema de que la naturaleza no existe. Y se me olvida un nombre, el que eligió la enciclopedia Salvar, Fauna, de Félix, no el que la eligió, digamos, el que la eligió Félix, el que eligió, digamos, la parte operativa de la publicación de esa enciclopedia, no muy conocido, pero además me sentí cuando se venga ya a hacer. En una entrevista, hecha en el año 2005, ante la pregunta habitual con respecto a Félix, de hay un antes y un después de tener una fuente en el mundo de la conservación, en el mundo de la biología, responde una cosa que es muy curiosa, que lo que hacía Félix, lo que hizo Félix en los años 60 y 70, no fue otra cosa que aprovechar una corriente de pensamiento que estaba ahí en la calle. Es decir, hay un caldo de cultivo, hay un sitio donde toda esta operación, todas estas operaciones llegan. Y la verdad es que en la correspondencia que recibe, hay muchas, muchas cartas con respecto a Doñana y otras opciones, el Lobo, etcétera, etcétera, todas las opciones relacionadas, muchas cartas diciendo gracias por fin a algún país. O sea, la naturaleza no existe, pero la naturaleza existe. Es decir, en la calle. Y es curioso en esa época porque uno no se lo esperaría. Evidentemente esto no es un estudio sociológico, no sabes cuánta gente lo está haciendo, etcétera, etcétera, pero es muy interesante que exista un gran número de respuestas pero además, curiosamente, hay algunos medios en esa época, medios donde también publicaba Félix,
son los que dan, bueno, no dan caña en el sentido contrario. Ya está este tío diciendo que hay que proteger a los lobos cuando se están cargando las ovejas de nuestros pastores. ¿Vale? Pero curiosamente las cartas que reciben no van por ahí. Van justo por el otro lado. O sea que eso es interesante tenerlo en cuenta, digamos, para añadir a todo este cuadro también. No, gracias a ti, me lo apunto todo, vamos, sí, para la próxima. Es curioso también otra cosa, y es que si lo miras desde el punto de vista institucional, obviamente aparece un valor de Hermes y demás, por aquello de. Si lo miras desde el lado de Félix, es justo al revés. Es muy curioso, porque es Félix el que está y luego los demás. Sí, 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 ya sabes que hay un libro que me tienes que prestar de hace tiempo. Sí, que... No, es interesante, no es interesante porque creo que parte del trabajo que tenemos que hacer es precisamente, digamos, contextualizarlo y situarlo para que no haya, digamos, primeros protagonistas, segundos. Hay protagonistas, hay gente que está haciendo, está trabajando en todo esto en unos contextos determinados, utilizando muchas herramientas, pero es muy curioso cómo el protagonista principal es un, por un lado es uno, por otro es otro y por otro es otro. Sí, sí. Y la historia también. Gracias. ¿Más preguntas? ¿Comentarios? Bueno, primero felicitarte. Excelente presentación. Te quería preguntar hasta qué punto Doñana es una excepción o crees que hay un cierto plan preconcebido de parques naturales nacionales durante el franquismo, ¿no? Que ha sacado de los tortas, ¿no? Los 50, luego aparecen muchos más parques. Y esto estaría quizá relacionado con todo el tema del nacional catolicismo, el caso mencionado Valverde de Albareda, etc. De hecho, en historia medioambiental hay una tradición, incluso hay artículos que vienen a hablar de el cristianismo como un factor negativo en relación a la conservación de la naturaleza, ¿no? Esta idea de hay que explotar la tierra y que no hay unos límites claros de explotación de la tierra en la tradición cristiana, ¿no? Es decir, ¿hasta qué punto, mi pregunta sería, hasta qué punto hay un discurso claro en el régimen sobre la relación con la naturaleza, los límites de la explotación, con independencia de la complejidad esta que has mostrado en Doñana? A lo mejor esto es una pregunta demasiado, habría que hacer, tener investigación suficiente de cómo se gestaron los debates de gestación de cada uno de los parques, ¿no? Sí, sí. Pero habría, como mínimo, se podría apuntar algo de conexión nacional-catolicismo. Preservación y conservación o construcción cultural de un tipo de naturaleza determinada. Sí, antes de Doñana hay tres parques durante el franquismo. El de Aigastorta es uno y el... Ahora mismo no me acuerdo. Tenerife, yo creo. Sí, pero bueno. Cada uno con su historia particular, porque el Teide está relacionado también con lo que habla Mateo Realdi, de las necesidades internacionales también de observación astronómica. O sea que cada uno tiene más o menos su historia, pero sí que es verdad que la idea, yo creo, no del franquismo, de grupos dentro del franquismo, porque no se puede hablar en general así, ¿no? Pero de lo que hablaba Santos Casado el otro día, de una naturaleza patria. O sea, por ejemplo, Hernández Pacheco era un geógrafo y geólogo de antes de la República y durante la República, que escribió libros sobre el paisaje español, etcétera, etcétera, y el solar hispano, y para él la patria era, digamos, el territorio. Este hombre, a pesar de haber colaborado con la República, consigue de un modo u otro quedarse en muy buena posición durante el franquismo. Y sus libros siguen leyéndose y tal. Y siempre la idea de la unidad territorial que tenía el franquismo tiene mucho que ver con eso, con España es su territorio y lo que tenemos que hacer es organizarlo mejor. O sea, el franquismo en gran parte es el momento en que las ideas regeneracionistas se ponen a funcionar de verdad. Lo de Joaquín Costa, la colonización interna, los regadíos y todo. Entonces es la transformación del territorio, ese es el objetivo de muchos de los grupos del régimen. Pero claro, en principio esa transformación es productivista, es por un lado agrícola y por otro lado industrializadora. Muchas veces esas dos corrientes entraban en colisión.
pero en principio la transformación es esa. Pero también va unida, pues como en el caso de Aigas Tortes, a la idea de una mejora de la naturaleza, digamos, y eso sí que es en plan cristiano, porque es verdad que los cristianos, aunque en parte hay muchas corrientes también, desprecian a las criaturas y tal y cual, pero por otro lado, pues también es verdad que el mundo para ellos es una creación divina y entonces pues hay que respetarlo, incluso si tenemos la gracia católica, mejorarlo. La gracia para un católico es la mejora de la naturaleza. Entonces, ¿cómo mejoramos la naturaleza? Pues en el caso de Aigas Tortes, con presas y tal, y además el rumrum de los motores, hay un vídeo del nodo, el rumrum de los motores embellece ahora, y salen unos pinos nevados y tal, es una concepción curiosa, pero bueno, es la idea esta de que hay y entonces muy pronto, cuando hablan de Doñana y tal, empieza a aparecer como responsabilidad del Estado español para con la humanidad en general preservar algunas cosas. Esta es una retórica muy común a otros regímenes y tal, pero es interesante que se ve como naturaleza patria, o sea, se ven como partes del territorio que a lo mejor normalmente se eligen zonas que no tienen una valía económica inmediata, pero no siempre. En el caso de Doñana hubo luchas de verdad porque, pues, porque se podía hacer bastante dinero. Entonces, sí que dentro del proyecto nacional católico, no solo por lo cristiano, sino por lo español, siempre hay un modo de ver al territorio muy particular, sí. Pero más que nada, gracias para dar otro vistazo de mi trabajo, porque soy de medio ambiente, trabajo con la biodiversidad y yo recuerdo la IUCN es casi un biblia para nosotros. Y también los nombres que te has dicho, como recuerdo mucho de la carrera, esos nombres, pero nunca tenemos la historia de la relación y cómo se han visto todo esto. Y también la relación con los cazadores es algo imaginable para nosotros, ¿no? Entonces me encanta mucho que te hagan esta perspectiva. Sirve mucho para pensar en esto. Y otra comentario que quiero hacer sobre las diferencias disciplinarias, lo que te has hablado sobre los ingenieros, es un poco mi experiencia cuando trabajamos con proyectos de medio ambiente, cuando tenemos un grupo interdisciplinario, ¿cómo se pasa? Tengo un ingeniero de Egipto y tengo un ingeniero de Malasia, que soy de Malasia, pero entre ellos, los ingenieros, entiendo súper bien y los dos tienen la misma línea, pero son dos culturas diferentes. Sí. Y es sí, eso es una de las cosas más interesantes, yo creo, de la especialización, que las jergas científicas y técnicas y tal hacen que un tipo de Malasia y uno de Egipto se entiendan mejor con otro de su misma profesión que a lo mejor con su vecino, por eso, porque hablan el mismo idioma en realidad y tienen ahí... tiene que ver con el desarrollo de la cultura, sí, porque forman su propia cultura, digamos. No, lo que ha dicho de la idea productivista de los parques, y es que en el caso concreto de Doñana, y a partir de los 60, hay un elemento más que tener en cuenta, sobre todo además desde el punto de vista de la administración y de la transformación de la administración a través de los 50 y 60 del reino, y es el turismo. Tú lo has mencionado al final, pero es clave para entender la política paisajística y productivista desde el punto de vista productivista. Sí, eso es verdad. Sí. Y además Doñana continúa, es decir, no podemos olvidar que Federico González lo estableció como la casa de descanso de los presidentes del gobierno. Sí. Continúa. Es verdad, sí. Es una especie de la finca. La finca del Estado. Sí. Como tradicionalmente, ya aparecen las partidas de Alfonso X como sitio de caza privilegiado. Una de las cosas.
Hellings para su campaña petrera, tiene correspondencia directa con Praga, que es el Ministerio de Información y Turismo, para montar almanaques donde se fomente un turismo de calidad. Y un turismo de calidad significa un turismo que sepa apreciar a una persona. Y de hecho la idea de los palabras nacionales es que no sea. Es decir, utilizar castillos y edificios históricos para que haya un turismo que no sea solamente el de playa. O sea que no es broma, la idea de también otro turismo muy importante en los años es el de modernización. Y en todo este asunto viene, en todos estos temas viene el problema de la modernización. La idea de dar una imagen de España que no sea precisamente la de los cantones de Alemania. Yo te quería preguntar, cuando crearon el Parque Nacional, cuando lo protegieron, ¿se realizó una tarea de no sé si de concienciación, por decirlo de algún modo, de lo que es la gente? O sea, aparte, más allá de la gente que ya valoraba desde animales así más definidos como alimañas, animales como flamencos, sí hubo una tarea de difusión, porque luego, cuando en los años finales, mediados de los 70-80, por ejemplo, Cataluña, se quiere proteger zonas de marismas, hay mucho problema, porque así como hay gente que quiere proteger esas zonas y quiere que se declaren parque natural o lo que sea, hay una fuerte oposición también, ¿no? Y es curioso porque siendo un parque nacional, un parque que además tiene relación con otros parques a nivel internacional y que se supone que se crea con una función de preservación, el tema de las migraciones, los pájaros, entre la Camarga y Doñana, también paran en otros sitios. Algunos no, correcto, pero sí que es verdad que en otras zonas paran, no solo aquí en Cataluña, sino en Valencia, ¿no? Y esas otras zonas se dejaron, o sea, se buscaron, digamos, se preocuparon por otras zonas en la misma situación, o dijeron, bueno, hemos protegido Doñana, habíamos cumplido, o no se lo plantearon. Hombre, en el caso de lo que he visto, están más preocupados específicamente por Doñana, pero supongo que habría otros, no sé, el Delta del Ebro y tal. Sabes que también lleva siendo una rozal mucho tiempo, no sé. Claro, pero lo que me llama la atención es que son zonas que, en las que ya, o sea, pájaros habían, es que han aparecido a posteriori, ¿no? Pero que en cambio no... Doñana lo conceptualizaban como la última reserva salvaje virgen de Europa, que tampoco era verdad, porque los duques de Medina Sidonia y eso habían, o sea, los guardas habían estado manejando el territorio, pues quemando sotobosque, plantando pinos para que no se movieran las dunas, etcétera. Pero bueno, era lo más parecido a porque había mucha malaria hasta el año 1956, que se erradicó el paludismo en Doñana. Entonces el tradicional, por eso, lo veían como terra nullius, que es lo mismo que decían de África, tierra virgen sin tocar y tal y cual. Y entonces Doñana en ese sentido era lo veían como excepcional. Pero bueno, desde el principio hubo campañas en el ABC y todo eso para pues, llamar la atención sobre la necesidad de preservación de la naturaleza, lo de Félix Rodríguez de la Fuente, pero claro, una cosa es que hay una campaña y otra cosa es que esa campaña convenza a alguien, ¿no? Porque, o sea, si escribes un artículo en el ABC en la época, pues aunque había menos periódicos, también a lo mejor había menos lectores, o sea, que esas cosas pues tienen el alcance que tienen. Dentro de Doñana, pues mucho que hicieran, no es cuestión de labor pedagógica, es que había directamente intereses enfrentados. No, también nos podemos ir a tomar algo, ¿eh? Una curiosidad, a nivel de fuentes históricas, por ejemplo, información de los ministerios de la época, etc. O sea, ¿cómo es posible reconstruir? ¿Con qué tipo de fuentes? ¿Has citado biografía secundaria, libros de muchos de los protagonistas, etcétera? Pero esta parte más sutil de cómo se van tomando las decisiones políticas. ¿Cómo consigues reconstruirlo? Doñana tiene una cosa y es que se ha escrito bastante sobre ella los propios actores, lo cual a veces es peligroso, pero bueno, también puedes utilizar las diferentes fuentes de cada uno de los protagonistas y contrarrestarlas y ver lo que pasa, porque si lees a Valverde y a casi todos los españoles, parece que el WWF se fundó gracias a Doñana. Lo dicen explícitamente y tampoco es eso, porque es un grupo de gente
que están muy interesadas en muchos sitios, y uno de ellos es Doñana, pero que están trabajando juntos ya con... pero bueno, también he estado en la Estación Biológica de Doñana, en Sevilla. Tienen ahí un archivo que, por cierto, me trajeron de un sótano de Doñana que estaba sin explorar y vamos, he hecho un desastre, húmedo y tal, porque Doñana pues, es un humedal. Con lo cual, pues es uno de los archivos que he visto. Tengo pendiente de ir a un archivo en el CSIC, porque Doñana era el CSIC, ya eso está todo en el AGA, en la administración. El WWF es muy hermético y entonces estoy en negociaciones con ADENA, porque en el internacional es imposible, te dicen directamente, la página web dice no respondemos correos, excepto de prensa y no sé qué. Y ADENA, pues ahí hay una de ADENA que está intentando buscar cosas, pero vamos, es difícil. Y luego yo estoy escribiendo esto con Sarah Hamilton, porque nuestra idea es hacer la historia internacional de Doñana. O sea, porque las historias que existen de Doñana son todas muy locales. Entonces los ingleses pues parece que vinieron más o menos invitados y hicieron lo que tenían que hacer y se fueron. Pero claro, Doñana es parte de un movimiento mucho más amplio y es lo que queremos entender. Entonces, por ejemplo, hemos visto los papeles de Max Nicholson, que están en Londres, esos los he trabajado para este artículo, y se supone que Sarah Hamilton va a ver los de Julian Huxley, que también hablará de este tema. Luke Hoffman sigue vivo y una posibilidad es entrevistarle, aunque tampoco da un poco de reparo, primero porque tiene que tener bastantes años y luego porque que le preguntas, ¿no? Pero bueno, que yo creo que eso nos tendríamos que animar a hacerlo en Suiza. Sí, en general eso, la ventaja de la historia transnacional que se llama, que no es solamente internacional, porque habla de cosas que están pues más allá de los diferentes estados-nación, es más su relación entre ellos, pues es eso, que si miras archivos de varios países, es muy probable que la historia que te dé sea diferente, más rica. Si ya hay perspectivas distintas dentro de uno, pues imagínate. Gracias.